drunk. I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip now. Trip, trip, trip. Oh, I flick that switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Bienvenidos a Drone y Video. Mi nombre es José Luis, soy técnico en imagen y sonido y piloto profesional de drones. Y en el vídeo de hoy te voy a hablar de cómo hacer fotografías de larga exposición con nuestro Mavic Mini. Así que si no quieres perdértelo y quieres hacer fotografías como estas, pues quédate hasta el final del vídeo porque vas a aprender muchas cosas. ¡Vamos allá! No es un pedete, ¿eh? Es la silla, ¿eh? Bueno, en el vídeo de hoy lo que os voy a explicar es cómo hacer fotografías de larga exposición con el Mavic Mini. Cómo pasar de esta típica foto, que es lo que habitualmente podríamos hacer con nuestro dron o con nuestras cámaras, a esta otra foto, que queda mucho más profesional. Como veis, se ve esa estela tan bonita, incluso se ve cuando ya aumentamos un poquito más el tiempo, se ve como una bruma, ¿no? Como por ejemplo en esta otra fotografía, se ven como unas brumas, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues lo primero, antes de explicaros cómo hacer las fotografías, os voy a explicar por qué ocurre esto, ¿vale? ¿Por qué ocurre ese efecto? ¿Por qué se ve esa línea? ¿Vale? ¿Cómo lo conseguimos, ese efecto? Bueno, pues para conseguir ese efecto, lo que estamos haciendo es aumentar el tiempo de exposición de la fotografía. Saber que, bueno, lo he explicado en más vídeos, pero tenemos un triángulo de exposición que está el diafragma, la velocidad y la ISO. Y jugando con ellos, cuando modificamos uno, tenemos que modificar otro de ellos para poder siempre mantener el histograma lo más centrado posible. En este caso, el Mavic Mini tiene un diafragma fijo, no podemos modificarlo, ¿vale? Solamente tiene un diafragma de 2.8. Entonces, para hacer fotografías, tenemos que ir jugando con la ISO y con la velocidad de obturación. Para conseguir una fotografía de larga exposición, lo que tenemos que hacer es aumentarle ese tiempo de exposición, ¿vale? Si aumentamos el tiempo de exposición y ponemos, por ejemplo, a 1 segundo, 2 o 3 segundos, ¿qué ocurre? Que vamos a ver la fotografía que va a estar totalmente quemada, porque le está entrando durante mucho tiempo una cantidad de luz determinada. Entonces, nuestro histograma se va a ir totalmente a la derecha, va a decir, esto está quemado. Entonces, no vamos a poder hacer la foto bien sin filtros de densidad neutra. Lo que tenemos que hacer es ponerle un filtro de densidad neutra, que es como unas gafas de sol. A ver, que he ido por los filtros. Aquí está el Mavic Mini y aquí están los filtros. Bueno, esto es una cajita que te vienen dos filtros, un ND1000 y un ND2000, ¿vale? Os lo acerco para que lo veáis, ¿vale? Vale, estos filtros, si os fijáis, pues es muy oscurito, ¿vale? Como veis, es muy oscuro. Lo que está haciendo es impidiendo que entre, o sea, está haciendo que entre menos cantidad de luz. Al entrar menos cantidad de luz, lo que necesitamos es más tiempo de exposición para que quede el histograma centrado, ¿entendéis? Entonces, al necesitar más tiempo de exposición, lo que vamos a ver es que la gota, como hay movimiento, pues está bajando y va a dibujarse, digamos, en nuestro sensor, se va a impregnar todo el movimiento de esa gota. Cuando hacemos una fotografía con una velocidad alta de 1/x, lo que hace la gota se queda quieta, ¿vale? Y vemos esa imagen totalmente congelada. Pero cuando le damos 2 segundos, pues claro, la gota en 2 segundos, por ejemplo, ha hecho un recorrido, ha caído desde la parte de arriba de la cascada, en este caso, hasta la parte de abajo. Y en nuestro sensor se impregna todo ese movimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos? Una línea. En lugar de una gota, se ve una línea, se ve todo el recorrido de esa gota. Y se consigue este efecto tan bonito y tan sedoso, ¿no? Para ello tenemos que poner filtros de densidad neutra. En este caso, yo los que he utilizado son unos filtros de la marca Freeware que me han llegado. Sería el ND1000 y el ND2000. Es un kit que, bueno, vale 20 y pico euros, no es muy caro. Y bueno, y nos va a dar ese juego que cuando llegamos a un sitio y hay mucha gente y hay unas cascadas en un viaje y resulta que todo el mundo está con sus cámaras haciendo fotos, todo el mundo va a tener más o menos el mismo encuadre. Pero nosotros con nuestro dron tenemos la posibilidad de elevarlo, de ponerlo en una posición diferente ahí arriba, en un punto muerto que nadie puede acceder si no tienes un dron, y desde ahí poder hacer una foto totalmente diferente. Y con este tipo de filtros que dejan pasar menos luz,
pues lo que vamos a conseguir es ese efecto de velo, ¿no? Esa línea tan bonita que te deja esa cascada tan sedosa, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner el filtro de densidad neutra a nuestro dron. ¿Cómo se ponen estos filtros de densidad neutra? Pues en este vídeo de aquí te explico cómo ponerlos, ¿vale? Es un vídeo en el que explico cómo grabar vídeo con filtros de densidad neutra para cumplir la regla de los 180 grados. ¿Qué es la regla de los 180 grados? Pues en ese vídeo también te lo explico. Así que al final del vídeo te dejaré enlace en la descripción. Pero bueno, ahí tenéis la tarjetita para poder verlo. Así que no os vayáis todavía. Seguimos con la fotografía de larga exposición. Bueno, una vez ya tenemos nuestro filtro puesto, nos hemos asegurado que esté correctamente puesto y no se vaya a caer, porque recordar que cuando bajamos el gimbal, si hacemos una fotografía desde arriba, si no está bien puesto, podría caerse. Así que tenemos que asegurarnos. Así que pegadle un vistazo al vídeo ese. Bueno, pues una vez tenemos puesto nuestro filtro, encendemos el dron y vamos a ver que la imagen se ve totalmente oscura. Se ve muy oscura porque tiene un filtro que le está dejando pasar muy poquita luz, ¿vale? Entonces podemos utilizar dos opciones. Una, o lo podemos en modo automático para poder elevar el dron, irnos hasta la posición que queramos hacer la fotografía, y entonces ya empezamos, lo cambiamos a modo manual y empezamos a disminuir la velocidad de obturación. Es decir, a poner una velocidad de obturación más lenta, por ejemplo de 2 segundos, siempre observando el histograma, que el histograma nos va a indicar, y las cebras, que en ese vídeo también os explico cómo activar las cebras, cómo utilizar el histograma, etc. Bueno, pues una vez ya lo tenemos todo centrado y vemos que podemos disparar la fotografía de forma correcta, lo que vamos a hacer es cambiar al modo Thin Smooth, ¿vale? A un modo de posicionamiento, de movimiento del dron que se comporta los joysticks de una forma mucho más lenta, ¿vale? Ahí el dron va a intentar estar lo más estable posible. Y también tenemos que fijarnos en los satélites, que al menos tengamos 9 satélites, porque si tenemos menos, el dron no va a ser capaz de mantenerse lo más quieto posible, va a estar todo el rato un poquito moviéndose. Entonces, contra más satélites tengamos, más posibilidades hay de que el dron se quede quieto. Una vez lo tenemos posicionado, si lo tenemos cerca, lo podemos estar viendo a la vista muy cerquita, y vemos que se está moviendo un poco, y vemos en la pantalla también que nos está haciendo un pequeño movimiento, vamos a esperar a que esté lo más quieto posible. Y cuando vemos que está quieto, le disparamos la fotografía, ¿vale? Eso es recomendable hacerlo así. Y sobre todo, esa toma, no os vayáis con una foto solo, tenéis que disparar varias. Disparar 4 o 5 fotografías, las que queráis, muchas, ¿vale? Para aseguraros que en una de ellas, al menos, hayáis conseguido que esté lo más quieto posible el dron, ¿vale? Disparáis varias y normalmente se consigue sin ningún tipo de problemas. Habéis visto las fotografías que yo he hecho que se veía perfectamente. Así que de esa manera nos aseguramos que al menos alguna fotografía nos haya salido lo más quieta posible, lo más nítida posible. Y luego cambiamos de posición, nos movemos a otra posición y hacemos otras fotografías. Intentar siempre buscar ángulos que no sean bajos, por ejemplo, que pueda ser desde arriba, un cenital, que podamos encontrar esas tomas que solamente con un dron vamos a poder conseguir. Bueno, y ya solamente nos quedaría editar las fotografías. Bueno, pues por aquí os dejo otro vídeo en el cual os explico cómo hacer un hyperlapse y un timelapse con el Mavic Mini. Y luego, en la segunda parte del vídeo, os explico cómo editar fotografías con el Lightroom. Os voy explicando cómo ir corrigiendo ciertos valores, ¿vale? De todas formas, si este vídeo tiene buena acogida, tiene muchos likes, muchos comentarios, os haré un vídeo con otro programa de edición que os va a sorprender mucho. Un programa de edición que, ya veréis, vamos a sacar unos resultados muy interesantes, que de hecho es el que yo he utilizado para editar estas imágenes. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Enlaces de compra en la descripción de estos dos filtros, de este paquetito de filtros, muy interesante llevarlo con nosotros para cuando veamos este tipo de paisajes, este tipo de cascadas, pues hacerlos, ¿vale? Hacer esas fotografías. Así que nada, recordad que si utilizáis esos enlaces, pues estáis apoyando al canal y a vosotros sale igual de precio. Por aquí os dejo también mis redes sociales para que me sigáis. También estoy en TikTok, voy subiendo contenido adicional en Instagram, en Facebook, para que podáis tener ciertos truquitos que voy dando. Hay vídeos muy cortos y fotografías como por ejemplo estas. Los que ya me seguíais en Instagram, pues habréis visto ya estas fotografías en esas redes sociales. Así que nada, espero que os haya sido muy útil y nos vemos en el próximo vídeo.